El mensaje es enviado después de que la Corte revivió la personería del nuevo liberalismo. La presidenta del partido de la U, mire, aquí estamos invitando a todo el mundo. Los que quieren llegar y tengan la ideología de los pormenores que estamos señalando y el pensamiento de nosotros, bienvenidos. Debe haber identidad con nuestro trabajo, con lo que estamos proponiendo al país, dijo Toro. Su respuesta se produjo durante una espontánea conferencia de prensa al terminar una gira en Río Negro, Antioquia, y antes de dirigirse a Bogotá, para una cumbre de su partido, en el Hotel Ópera. Toro, al igual que otros 8 exgobernadores, están realizando una serie de encuentros regionales en los que esperan escoger un candidato presidencial que represente a las regiones y profundice la propuesta de la descentralización administrativa. No hemos escogido el mecanismo, pero podría ser una consulta. Estamos invitando a líderes sociales que se sumen a este gran proyecto que busca transformar a Colombia, añadió. La propuesta de la presidenta del partido de la U es lanzada después de que la Corte Constitucional revivió la personería jurídica de la decisión de la Corte desató varios análisis sobre cómo se impactaría el mapa político para las elecciones del 2022. El Tiempo analizó en su edición de domingo los caminos políticos que le quedan a los herederos de Galán y Lara, sus hijos Juan Manuel Carlos Fernando y Rodrigo Lara. Asimismo, el exfiscal La Coalición de Exgobernadores se suma a esta serie de reflexiones. La exgobernadora Toro estimó que aún queda mucho por definirse y que «todavía tenemos muy lejos las elecciones. Yo pienso que, poquito a poquito, vamos llegando a donde queremos», dijo. La próxima reunión del bloque de gobernadores será el 26 de agosto en Buenaventura. Del grupo hacen parte Dilian Francisca Toro, Eduardo Verano de la Rosa, William Villamizar, Luis Pérez, Guido Echeverry, Sigifredo Salazar, Óscar Campo, Carlos Julio González y Domecq José Turbay.